A 34 días de las elecciones generales en el Estado hondureño y en medio de escenarios irregulares, en donde imperan campañas de odio y división, su eminencia Óscar Andrés Cardenal Rodríguez recordó a la clase política y sobre todo a la población que tienen que saber votar y no elegir, a quienes ofrecen mar y tierra porque llegando al poder se olvidan, razón por la que la sociedad debe aprender a ver con claridad. Y una petición también para nuestra Honduras, ya encaminados. Hacia ese nuevo proceso de elecciones. Que podamos ver claro. Que no nos dejemos ofuscar por ideologías. O falsas promesas. Eso quiere decir que hay una preocupación generalizada en Honduras. Por lo que es necesario un cambio de actitud. Teniendo el voto como arma política. Y de la democracia. Afirmó el diputado Mauricio Villeda. si no. Somos coherentes, entonces ¿qué va a reinar? Va a reinar la corrupción. Va a llegar a Honduras a ser nuevamente frágil respecto al narcotráfico, frágil respecto al lavado de activos. Y, y ese ha sido el blanco de los narcotraficantes y de los lavadores de activos con los gobiernos durante muchos años. Honduras es un lugar de paso. En la región hondureña lo que impera es la indignación, sostiene el analista político Julio Navarro. De, toda la, de la gran mayoría de la población por las cosas que han pasado en Honduras y que han llevado a deteriorar el sistema democrático, el sistema político y las condiciones de vida de los hondureños. El arzobispo capitalino recordó el más reciente mensaje de la Conferencia Episcopal de Honduras. No es lo mismo votar que elegir. Elegir quiere decir escoger y no aceptar lo que se nos quiere vender como grandes próceres cuando muchos ya están contagiados por la corrupción. Desde Ciópame Medios y Nuntifides le invitamos a erradicar juntos el coronavirus, con imagen de Marlene Vázquez, les informó Josué Varela.